Contar con este fondo de Prodignódate realmente nos ayudó bastante para iniciar. No solamente es el dinero que te dan, sino que te da soporte cuando tú quieres postular a otros concursos, a otros fondos, porque claro, tienes un precedente de que ya ganaste un primer fondo. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Soy Andrea Rivera, soy cofundadora y directora ecosocial de Simba. Simba comenzó con un capital semilla de Proinnovate. Al paso de algunos años, se ha convertido en una empresa de reciclaje que hace negocio con la basura producida en Lima, la cual es tratada en su centro inclusivo de recuperación circular. El manejo de residuos sólidos en el país es informal, por lo tanto hay mucha data de residuos sólidos que se pierde. Hoy día nosotros ya tenemos data histórica, tenemos indicadores, tenemos información que usamos, la información que ya tenemos, para diseñar proyectos, para proyectar generación de residuos en función a la data que nosotros tenemos. Y eso para nosotros ha sido súper importante porque no hay data confiable y nuestra data nos está sirviendo, o sea, y es una oportunidad también para gestionar y para poner a disposición esta data a otras instituciones para que puedan diseñar políticas públicas. La informalidad en el manejo de residuos sólidos tiene que cambiar. Si bien es cierto, se ve y se siente una mayor percepción con respecto al cuidado del medio ambiente, al tema de los residuos, aún hay mucho por hacer. O sea, se requiere mucha articulación entre la academia, entre las empresas privadas, entre el Estado. Son varias las empresas que han comenzado a trabajar con Simba. El 70% de nuestros clientes vienen del sector corporativo e industrial. Tenemos empresas como Sodexo, Inverreclar, Jambal, Gloria. Este trabajo a favor del ambiente les permitió varios reconocimientos. Bueno, a la fecha hemos tenido diferentes reconocimientos. Startup, Ideas Audaces, también Próceres del Bicentenario en el 2020, Global de Innovación Climática, Innovate for Climate, también Empresas que Transforman el año pasado. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.